Software. ¿Qué es el software? El software puede definirse como un conjunto de instrucciones que permite el control de la operación de un sistema computacional. Un computador, como ustedes entenderán, es algo físico, a lo que se ha denominado un hardware. Este algo físico o hardware no tendría utilidad si no fuera posible en él ejecutar software. Por lo tanto, el software, ¿sí?, es aquello que nos facilita el uso u operación de una computadora. Con esto en mente, podemos entender que el software tiene ciertas funciones, funciones a nivel muy alto, funciones de administración, funciones de optimización y de interfaz. ¿Qué es administración? Pues el software nos permite administrar recursos de un sistema computacional. Recursos como memoria, la pantalla, procesador, etc. Optimiza también el uso de esos recursos. Es decir, permite que el funcionamiento llegue a niveles en los que alcance su mejor desempeño. Y finalmente, otra función que tiene el software es la de convertirse en una interfaz. Pero, ¿qué es una interfaz? La interfaz es el medio que comunica al ser humano con la máquina. El computador con un programa, al ser usado por un usuario, entonces puede ejecutar alguna cuestión que el usuario está esperando obtener un resultado. Cuando yo construyo un software, tengo que pensar en un ciclo que me permita generar el software. Este ciclo está compuesto por análisis, diseño, especificación, escritura y verificación. En el análisis hacemos todo el proceso de abstracción, es decir, obtenemos el problema, obtenemos los requerimientos y planteamos todas las especificaciones que puedan ser. Luego, en el diseño, nosotros pensamos en cómo dar la solución. Si queremos, el análisis es el qué se va a solucionar, mientras que el diseño es el cómo voy a solucionarlo. Cuando entiendo qué y cómo, puedo pasar a especificar el algoritmo. ¿Qué algoritmo voy a usar para solucionar mi problema? Una vez con estos tres elementos, es posible escribir un software. Decido el lenguaje de programación e inicio la escritura de código. Finalmente, existe una etapa muy importante, la etapa de verificación, en la que compruebo que el software que analicé, diseñé, especifiqué y construí o escribí código, en efecto, genera el resultado esperado. Este círculo es algo que puede permanecer ejecutándose por muchas ocasiones hasta obtener el software que estamos esperando.